en todo el departamento y a todas las escuelas. Todas las escuelas del departamento han sido visitadas por la Escuela de Tránsito, desde el interior profundo hasta las escuelas más grandes de la ciudad. Bueno, este año, a lo que es agosto, se han visitado y se han dado charla 3.000 niños. Es una cantidad, porque los niños son reproductores de lo que nosotros les podemos brindar a ellos. Entran todos contentos a la charla, porque si le decimos que le vamos a dar una charla de tránsito, ya de entrada no quieren ir. No quieren entrar. Entonces, cuando ellos ven que se sienten en su ambiente, empiezan a prestar atención. Luego le damos la charla y de último les mostramos un video. Un video donde está el antes, cuando yo estoy, que es todo felicidad, alcohol y todo, el durante, las cosas que no vemos, y el después, la familia, los padres, la policía que tiene que ir a avisar a los padres, todas esas cosas. Y ahí es donde se dan cuenta que detrás de un siniestro de tránsito hay mucho más que una herida, hay mucho más que una moto rota, hay mucho más que una espirometría positiva. Eso es lo que desde la Escuela de Tránsito tratamos de que los adolescentes principalmente puedan ver. Que mi vida es importante, que tengo una sola. Y que detrás de eso hay una cantidad de cosas. Y los niños como reproductores, ellos los hemos visto, los inspectores de tránsito también, que al cruzar la calle le dicen, no cruces que está en rojo, cuando va con el mayor. Y el mayor, con tal de hacerle caso, se detiene. No siempre, pero se detiene. Esas cosas son importantísimas, como si suena una moto, no me puedo subir porque te olvidaste del casco, porque va el padre a la escuela a buscarlo y no lo lleva, y no me puedo subir porque vino a la escuela y me dijo que sin casco no me puedo subir a la moto. Nunca le hablamos de sanciones, quiero que lo sepa.